Hola mi gente, bienvenidos sean todos una vez más a un domingo con Cabú. Aquí estamos con, como siempre, con la misma alegría, con el mismo optimismo, porque eso es lo que nosotros queremos compartir con usted. Nuestro optimismo, nuestra alegría, nuestra manera de ver la vida, que no es tan mala si nosotros le ponemos atención. Y hoy es domingo a 17 de noviembre, fíjese usted, ya se está alejando este año 2024, ¿verdad? Para aquellos que tenemos ya una edad que vemos los años pasar, para nosotros los años pasan más rápido que para los jóvenes, porque los jóvenes tienen todo el día para hacer todo y nosotros también, pero parece ser que nuestros días pasan más rápido. A veces se hace bastante largo y ya estamos ya por finalizar este año. Ya se ven por allí, por todas partes de la ciudad, se ven los adornos, se ven la alegría de la Navidad. Recuerden que cuando alguien dice felices fiestas, es porque esta persona está siendo global. En el sentido de que en este tiempo del año hay otros grupos que también celebran algo parecido a la Navidad, pero no es Navidad, o es su Navidad. ¿Okay? Entonces, cuando se dice felices fiestas, no se ofenda, porque esta es la Navidad. Ok. Está bien que seamos celosos con nuestra... no sé. Eso que usted está escuchando son mis perros, que ellos están ahorita queriendo despertar a mami. Y hablando de querer despertar a mami, ya es tiempo de tomarnos un cafecito. ¡Ah, salud! Entonces, fíjense. Tranquilito, tranquilita. Cuando veamos que hay otros que están celebrando otra fiesta en este tiempo del año, déjenlo. Además, trate de aprender a ver qué es lo que es, porque aquí estamos para aprender. No estamos para estar cegados y mantener una ceguera, ¿no? Entonces, es una ceguera social, ¿no? Que tenemos que superar eso. Como canadienses tenemos que superar eso, porque aquí hay gente de todas partes del mundo y hay muchas celebraciones. Y entonces, aunque no es mi celebración, aunque no participe de ella, se respeta y se mantiene ahí. Sabe cómo es. Entonces, miren, mi gente, mire estos pelos. Mire estos pelos. ¿Qué significa esto? Años que lleguen. Y entonces poquito a poco uno lo va viendo cuando se está poniendo el pelo de negro a blanco, o de rojo a blanco, o de amarillo a blanco, o era el color a blanco. Y ahí todos llegamos y somos igualitos. Y yo no voy a durar para siempre, yo lo sé. Ya a mi edad, muchos de nosotros, los hombres, ya padecemos de algunas enfermedades que finalmente pues nos va a llevar para el otro lado. Entonces llegará un momento en que ya yo, bueno, voy a desaparecer. Por eso, no te pongas triste. Estoy hablando de algo que es para seguir. Ajá. Entonces, yo he estado diciendo en otros podcasts y lo voy a seguir diciendo hasta el final. Esto es una idea. Esto que estoy haciendo yo es una idea. A lo mejor no lo estoy haciendo bien. A lo mejor estoy, como decía la Biblia, cuando hay una parte que aparentemente se le apareció el Espíritu Santo a Pablo, y cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso significa dura cosa te es dar patadas contra una puya, ¿verdad? A veces nosotros estamos dándole cosas al aguijón y no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice: hey, smart up. No, eso no es así, esto es asado.
Ahora, de parte de nosotros, nosotros, bueno, decimos, yo estoy de acuerdo o no. Usted es dueño de usted. Entonces, yo estoy buscando gente que verdaderamente quiera seguir con este programa. No estoy diciendo que tome mi programa, estoy diciendo algo parecido, similar, porque estoy seguro que hay mucha gente en Winnipeg que son emprendedores, que son artistas, que son educadores, que son profesionales, que quieren hablarnos, que quieren conversar, que quieren decirnos qué es lo que ellos hacen, cómo pueden ayudarnos, etcétera, etcétera. La idea de este programa es esa, precisamente, darle el chance a todo aquel que quiera hacer algo por la comunidad. Entonces, cuando una de estas personas está haciendo algo que me llama la atención, aquí termina, aquí se sienta conmigo y conversamos un ratito y le llevamos a usted otras personas que piensan a lo mejor igualito como usted. Entonces usted ya se sabe que usted ahí va a saber que usted no está solo. Entonces yo estoy buscando a comunicadores de calle, gente que sean como comunicadores, pues, en el sentido de que, vamos a decir, hay dos eventos, pero yo no es que puedo ir a uno o no puedo ir a ninguno. Entonces quisiera tener a alguien allí que tome la reseña, que tome las fotos, que diga algo y me mande el videito, o que venga aquí y lo diga. Entonces estamos buscando formar un equipo. Esa es la idea, un equipo que cuando yo me desaparezca, ese equipo siga. ¿Ok? Entonces, no te pongas triste, yo no me voy a morir mañana. Tranquila, tranquilo. Entonces, ya usted verá, pues, no nos estamos poniendo más jóvenes. Entonces, ahí quedó esa para que usted lo piense un poquito. ¿Ok? Y como siempre, por aquí les damos un saludo a todos aquellos que están cumpliendo año. Cumpleaños feliz. Y si tú estás de aniversario, entonces happy anniversary, feliz aniversario. Los aniversarios se cumplen todos los días. Todos los días hay un aniversario de algo. Hasta del dolor de estómago que tuviste ayer, hoy quizás es el aniversario del día número uno que hoy te sientes mejor. Así que a todos ustedes que están cumpliendo año, muchísimo, 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 rico, sabroso, todo lo que te den hoy. Entonces, déjate mimar, que eso no es pecado. Bueno, y ayer se celebró el Día Internacional del Flamenco. Eso fue algo que verdaderamente me llamó la atención, porque el flamenco es un baile tan rico, ¿verdad? La mayoría de los bailes latinos están basados en bailes que provienen de la madre patria, España. Ajá. Y también fue el Día Internacional para la Tolerancia, algo que nosotros, la verdad, que necesitamos trabajar en eso, tolerarnos los unos a los otros. Y bueno, vamos ahora con el tiempo. Yo digo tiempo porque a veces no me entiendes si estoy hablando del tiempo en que vivimos, o el tiempo que estamos, o el tiempo de lluvia, o el tiempo climático. Entonces, ese es el que estamos hablando, el tiempo climático. Aquí, bueno, aparentemente hoy domingo 17, el viento va a estar entre 30 y 45, vamos a tener una precipitación de un 40% y va a haber un mix, por ahí va a haber como especie de una pequeña nieve que va a caer, como un centímetro, pero no aquí en Winnipeg, a los alrededores. Pero ya en la mañana del mañana lunes, ya en la mañana va a ser un poquito de lluvia. Pero después el martes ya empieza lluvia mezclado con nieve. Lluvia, nieve. Y
toda esta semana hasta el jueves va a caer un poquito de nieve, hasta creo que 3, 4 centímetros, no más de allí. Pero ya empezó el asunto de el frío. Sin embargo, no estamos viendo temperaturas como se veía unos años atrás. Vamos a ver temperaturas entre 1 y menos 4 hasta menos 6, perdón, hasta el viernes que viene. Vamos a ver esas temperaturas. En la mañana va a ser menos 10. Va a empezar a caer nieve a partir de noviembre 30, que viene siendo el próximo sábado. Ya la nieve va a empezar a ser más seguido. Y eso fue el tiempo, el clima, el weather. Hey, hey, hey. ¿Qué pasa? Bueno, queremos saludar a un amigo que es alguien que yo sé que es uno de los regulares en nuestro programa en Domingo con Cabú. De paso, gracias a todas aquellas personas que durante todos estos días me felicitan, me dan ánimo. Y te digo, yo quiero que me sigan dando ánimo. Yo quiero que me sigan ayudando. La única manera que tú me puedes ayudar es que tú le des un like, ¿verdad? Comentes algo y que hables con las otras personas y dígale, mira, aquí está este canal, suscríbase. Tenemos una meta. Esta temporada tenemos una meta. La primera temporada yo dije, bueno, voy a empezar a ver hasta dónde llego. Y puse una meta. Yo dije, bueno, si llego a 120 suscriptores, sigo. Si no llego a 100, la paro. Bueno, llegué a 100 y algo. Pasaron los 120. Entonces dije, entonces sí, voy a hacer el Season 2, la temporada número 2, que estamos ahorita. Porque este es el episodio número 7. De un grupo de 30 episodios que tengo planeado hacer si Dios me da vida y salud. Y durante todos estos episodios vamos a estar contando a ver cuántas personas se suscriben. Porque también hay una meta. La meta es llegar a 400 suscriptores. Si llegamos a 400 antes de llegar al número 30, entonces hacemos el número 3, la temporada número 3. Ya ahí veremos. Entonces, usted me va a ayudar. ¿Ok? Yo te estoy pidiendo la ayuda a ti. Que me ayudes. Para que lleguemos a ese número. Es un número que no es muy difícil llegar. Pero la única manera es que mis amigos me ayuden. Entonces, with a little be help from my friends. I can do this. All right. Entonces, queremos saludar entonces a esta persona que empecé y me fui por otro hilo, pero tenía que decirlo. A mi hermano Moisés Hermoso. Él es locutor profesional en Olímpica 1055 FM en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Lo felicitamos. Él tiene ya más de 25 años haciendo radio. Todas las mañanas, desde las 6 de la mañana, él está allí haciendo las noticias. Pero se inspiró el muchacho. Entonces ahora él tiene un show parecido al mío y donde trae personas de su comunidad y los entrevista y por supuesto él es un pro. Entonces yo no he visto todavía ninguno de sus shows, estoy loquito por verlos, así que Moisés Hermoso, un aplauso desde parte de Canadá, te saludamos de aquí desde Winnipeg. Y te deseamos lo mejor porque sabemos bien que tú eres el mejor. Entonces, yo soy una voz aquí en este desierto.
Y lo he dicho ya en varias ocasiones y no lo voy a parar de decir. Yo no puedo hacer esto yo solo. No puedo. Pues yo quisiera y yo paso rato aquí haciendo un editing. Todo lo que usted ve aquí, esto poquito a poco se ha ido haciendo. Usted que me ha seguido durante todos estos días se ha dado cuenta cómo poquito a poco yo he tratado de llevar las cosas. Pero no se puede, todo no se puede, porque a mí no me está pagando el gobierno, a mí nadie me está dando plata, yo no estoy recibiendo plata de nadie. Es más, sus avisos son gratis. No piense que yo lo estoy cobrando a nadie. No. Cada aviso que llegue aquí, cada persona que quiere que yo lo anuncie por algo que tiene que ver con la comunidad o beneficio para la comunidad, aquí es gratis. Yo no hago nada de eso. Por eso los suscriptores me van a ayudar. Porque al llegar a ciertos números, usted sabe bien que YouTube entonces empieza a ayudar a los creadores de contenido. Yo soy uno de ellos. Yo soy una miniatura en estos momentos, pero con tu ayuda yo puedo llegar muy lejos. Una de las cosas que estoy pidiendo es a los comunicadores de la calle, esta gente que llega a un evento que yo no puedo ir y desde allí hace una reseña y luego dicen, bueno, para en Domingo con Cabú, este ha sido Suazo desde tal, 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 tal. Y me lo manda a mí o yo lo voy a buscar. Y entonces lo ponemos aquí. Y entonces es una ayuda que usted me da, ¿verdad? Porque queremos engrandar nuestro equipo. Yo quiero conseguir personas que trabajen conmigo, que estén dispuestas a crear todos estos interesantes segmentos que se pueden crear y con todo ese contenido podemos tener un show más chévere, ¿ok? Entonces, también usted sabe que yo no me estoy poniendo más joven. Cada vez estamos un poquito más viejos. Entonces, la idea es que la juventud se acerque. Ah, otra cosa que me enteré es que hay muchos jóvenes que miran mi show. Muchos niños que miran mi show porque, no sé, les gusta ver a Grandpa. Entonces, hola a todos ustedes. Dios me lo bendiga. Ok. La semana esta que pasó, sucedió que terminó ese día que es el día antes y el día después. Pasa dos veces en Canadá. Usted lo va a notar el próximo año. Es esto, un fenómeno. Que el día antes del Remembers Day, la gente se vuelve loca comprando. Y entonces, como el día siguiente casi todo está cerrado y abren a la 1 de la tarde, usted ve hasta colas de las personas en los negocios, establecimientos, buscando cerveza, buscando cigarrillos, buscando víveres, porque, I don't know, es increíble. Hey. Aquí está. Tenemos un Bingo Night. Esto va a ser en el 1761 Main Street, Winnipeg. El sábado 23 de noviembre, desde las 6 de la tarde. Dice aquí, el afiche dice, Free Admission. No te pierdas de este bingo familiar. Tendremos premios, música y un exquisito plato chileno, porotos granados. Menú, porotos granados, $12, incluye pan amasado y pebre. Además, tendremos empanada de queso y bebestibles. ¿Bebestibles? Ajá. Un cartón por 3 o 2 cartones por 5. Entonces, esto es cortesía de la Manitoba Chilean Association. Ahí nos vemos. La otra que vamos a tener es el 30. El 30 de noviembre. Ok.
que son los mexicanos. Ajá. Y se llama Guadalupe Reyes Posada 2024. Eso va a ser en el 3450 Pembina Highway. Ese es Saint Norbert Community Club. El sábado 30 de noviembre a las 5 de la tarde. Ahí va a haber también comida típica y un ambiente navideño. Ahí nos vemos. Ya compré mi ticket. All right. Y entonces ahí tenemos otra más que viene siendo el día 7, que es la fiesta navideña de los dominicanos. Allí nos vemos. Ya también compré ticket. Esto va a ser el Christmas Holidays dominicano el sábado 7 a las 7 de la noche. Okay. Esto va a ser en el 460 Monroe Avenue. All right. Entonces, ya yo compré mi ticket y queda otra que viene siendo la New Year's Eve Latin Party Fed Latam. You will find the best tradition food. Te va a encontrarse la mejor comida tradicional de Colombia, México, Perú y El Salvador. Esto va a estar buenísimo. Yo también voy a estar allí. Ahí nos vemos. Saint Norbert Community Center, 3450 Pembina Highway. Y comienza a las 7 de la noche y nos vamos a dormir a las 12. Y estos fueron los anuncios. Y para la gente que le gusta el deporte, de aquí, de nosotros, los winnipenses, la gente de Winnipeg, estamos muy contentos porque los dos equipos profesionales, o dos de los principales equipos profesionales que tenemos aquí, como es el de hockey, los Jets, Winnipeg Jets, y los Blue Bombers, los dos equipos están haciéndola de maravilla. Hoy, por cierto, los Blue Bombers van a jugar por quinta vez a ver si se gana el Grey Cup. Creo que ya se lo ganaron dos veces. Entonces, y los Jets, bueno, fueron el equipo en la historia del hockey. Y el hockey ya tiene más de 100 años. Que un equipo llegue tan rápido a ganar 15 juegos al principio de la temporada. Entonces, ellos rompieron un récord que ya estaba ahí. Y casi rompían su propio récord, pero perdieron contra la gente de Tampa Bay. Como todo tiene su final, ha llegado la hora de decir hasta luego, muchísimas gracias, pero no antes de mostrarles las tarjetas. Oh, me faltan las tarjetas. Espérense. Bueno, mi gente, esta es la parte de los segmentos donde yo les leo algunas de las tarjetas que me dan por allí. Y por aquí tengo una que es de la clínica Medical Center. Se llama Clinic Care Medical Center. Es la doctora Manisola Ayao. Ella es una family physician. Está aceptando clientes y su teléfono es 204-691-5353. Ella es africana y conoce mucho acerca de nosotros los latinos. Ella es mi doctora, se la recomiendo. Así que ahí está, en el 1159 Pembina, ahí está el teléfono. Llame, haga una cita y a lo mejor, si usted no tiene un médico de la familia, ella puede ser su médico de la familia. Por aquí me llegó otra tarjetita de Tu Garage, Edwin Ávila Automotive Mechanic. Esto es un taller mecánico donde hacen todo lo que usted necesita para sus automóviles. Aquí está la tarjetita. Y acabo de recibir también una tarjeta de una amiga que me está corrigiendo, por cierto. Ella me dice que yo dije su nombre mal y no lo voy a repetir como lo dije, porque voy a hacer otro desastre again. Ella es la dueña de Emmy's Balloon, Emery Fernández. Su teléfono es 1-431-887-1491. Y aquí está la tarjeta. Emmy's
Balloons. Ella es una decoradora profesional, mi gente. Entonces, gracias, Emi Balloons, por mandarme esta tarjetita. Emery Fernández, muchas gracias por corregirme. Aquí se los voy a dejar para que la lean. Ahí está. Entonces, mi gente, eso fue todo por las tarjetas en esta oportunidad. Oh, no. Yo quería hablar acerca de algo que es muy importante. Estoy viendo ese que dice aquí, que dice Winnipeg Police Service Online Reporting. Esto es un... Yo fui a una reunión donde ellos ofrecían conversar con la policía y tomarse un café con ellos. Cuando dijeron café, por cierto, cafecito, perdí la taza por un momento y lo acabo de terminar. Muy bien, entonces ellos estuvieron conversando conmigo, estuvimos hablando acerca de online reporting y personal approaching to the police. Cuando hablamos persona a persona con la policía, y estábamos hablando de la que gran diferencia es ser policía aquí y ser policía allá abajo. Y ellos me están diciendo, mire, dígale a tu comunidad que cuando nosotros estamos allí, nosotros somos profesionales y tratamos a las personas de acuerdo a cómo ellos nos tratan a nosotros. Así que mucho cuidado cómo usted trata a la policía. Este señor me contó una historia con respecto a su viaje que hizo a Afganistán. Él fue policía militar y después de ser policía militar hizo su curso de policía y ahora es un policía. Ahí está la foto. Ajá. Estos caballeros son muy decentes, fueron muy simpáticos y yo te digo sinceramente, la policía de aquí no se parece a nada de la policía de nosotros. Y ustedes saben a lo que me refiero. Y antes de irme, quiero recordarles que la próxima semana vamos a seguir con nuestro programa. No se te olvide que nosotros salimos todos los domingos. Tratamos de hacerlo. Así que el próximo domingo voy a tener el agrado de conversar con el amigo Jorge Chávez. Él es uno de los miembros directivos del el nuevo Latino Directory de nosotros aquí en Manitoba, que fue fundado no hace mucho, y ellos nos tienen unas grandes noticias porque tienen unos grandes avances con respecto a lo que ellos han hecho últimamente por la comunidad, y eso me interesa bastante. Así que tuve el agrado de conversar con Jorge Chávez y lo invité y dijo vámonos. Entonces aquí va a estar el próximo domingo, no te lo pierdas, va a estar buenísimo. Ok, mi gente, como todo tiene su final, llegamos al momento de decir hasta luego. Vamos a estar el próximo domingo aquí con ustedes y vamos a, como siempre, con la misma alegría, con el mismo optimismo, deseándote que todo te vaya bien. Te vamos a decir hasta luego, mi gente. Gracias por haber estado conmigo. Nos vemos el próximo domingo. Soy Cabú. Dios te bendiga. Dios te guarde. Ahí nos vemos. Hey, hey, hey.